Bienvenidos nuevamente a esta entrevista para Martes Financiero del diario La Prensa. Le damos la bienvenida a Arturo Carvajal, quien es socio de consultoría de la firma KPMG en Panamá, y con él vamos a tratar varios temas con respecto a la situación del sistema bancario panameño y toda la situación que se ha presentado con la pandemia y, por supuesto, las últimas tendencias que tiene el sector con esta resolución de la Superintendencia de Bancos que permite ahora un plazo hasta septiembre para reestructurar aquellos créditos modificados o en alivio financiero. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Katiuska. Gracias por la invitación. Y vamos a tocar el tema que es una continuación con respecto por dónde está el Centro Bancario Internacional en relación a lo que es el también con la pandemia, el producto del COVID y las regulaciones que se acaban de publicar hace 24 horas atrás. ¿Cómo lo vemos en la cartera modificada? Y estos en la cartera modificada partimos. En junio del año pasado, cuando lo vimos, teníamos 27 mil millones de dólares aproximadamente. Y eso representaba, si no me falla la memoria, eso era como un 48% de la cartera total del sistema. Entonces, asustaba a esa época. Felizmente, a 18 de junio de este año, ya tenemos un comportamiento de una caída de un 40% de esos créditos modificados. Entonces, y esto es información pública que lo emite la superintendencia, la cual hay que tener bastante cuidado en el manejo y el entendimiento de ella. Entonces, ¿Esto ¿cuál es el significa tema? que se ha vuelto a la normalidad con esos restantes de créditos que ya no están modificados? Se están volviendo a las condiciones que estaban anteriormente. Se están volviendo casos que se están que se reestructuraron año con antes de la pandemia, casos de carteras normales que pasaron a modificados y eso están volviendo, que están cumpliendo todas sus condiciones modificadas o condiciones previas, originales, se están volviendo y se están regresando. Y eso significa que están regularizando su situación. Entonces, y eso es lo que con la actual regulación, que lo vamos a conversar un par de minutos por delante. Lo que se viene ahora es una depuración de las carteras, a objeto de que la cartera modificada desaparezca. Esa es la idea. Entonces, porque estas carteras modificadas es temporal o es alivio que se dio, que con carácter temporal, no permanente, y hay una forma de salir de ella que lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que está impulsando la Superintendencia de Banco y lo que también explicó el presidente Cortizo hace un par de días atrás para poder llegar a la realidad, a la realidad de las carteras, definitivamente, que eso es lo que hay detrás? Interesante Si porque miramos ahora se esto abre este y nos plazo dimos el trabajo. el 30 de septiembre para que las personas se pongan al día y puedan ir a los bancos a Correcto. normalizar su situación. Correcto. Esas personas al 30, que le están dando al 30 de septiembre, son aquellos que no se han acercado a los bancos y le están diciendo que a partir del 1 de julio hasta el 30 de septiembre, acércate a los bancos y conversa con tu banquero, conversa la forma de pagar el crédito que tienes pendiente para ponerte al día. ¿Ok? Es el concepto. Ahora, ¿qué es importante ahí? Es que en este acercamiento, lo que existe ahí es que realmente la persona demuestre que tiene un problema de liquidez temporal producto de la pandemia. Si el tema es por algo distinto al tema de la pandemia, y distinto a la liquidez, al efecto de la liquidez temporal como problema, no es el tema para conversar. Ese es el punto que está detrás, porque los modificados nacieron justamente para atender cartera comercial como cartera de consumo para clientes afectados por por la pandemia, el COVID, y por ende se afectó su liquidez temporal. Conceptualmente temporal, y que eso es lo muy importante. Entonces, si miramos los comportamientos saldos modificados comerciales, lo que más
los que más han regularizado, mejor dicho, han disminuido en materia de saldo son el sector comercio, al comparar este periodo de junio 21 con junio 20, comercio. El otro es servicios, que por el otro lado, menos 48%, comercio menos 46%, y hay otro sector de otros, que están los bancos, zona libre, y otro que lo tiene definido la superintendencia, de un 48%. ¿Cuál es el que ha sido menos, que menos se ha movido? Han sido los hoteles y restaurantes, definitivamente. Y eso está alrededor de menos 1% comparado con el resto. El resto que ha estado bajando estos créditos modificados y están volviéndose al crédito normal, no modificado mejor dicho, hoy en día si lo miramos de la barrita de la izquierda, fundamentalmente todavía están muy pesados el sector construcción, aunque está regular, están disminuyendo en un 29%. El segundo componente más importante como sector es el comercio. El tercero sería el otro es servicio. Entonces, y los verdes son los otros. Entonces, esos son los áreas que hay que tener bastante cuidado. Si lo miramos, es la cartera modificada del sector empresarial, por llamarlo así, comercial. Comercial, así se llama. Como le llaman, de punto de vista público, comercial, por parte de la superintendencia. Y digamos que es comprensible el tema de restaurantes y hoteles, porque es ahora cuando se está viendo cierta reactivación en el sector. Es correcto. Por otro lado, en la parte de consumo, el más importante como comportamiento en términos de saldo, que son los créditos más importantes, es vivienda. Ese es el más importante. El segundo viene siendo las tarjetas, y luego viene créditos personales y vienen los autos. Ahora, increíblemente, cuando miramos esta estadística, ¿cuáles son aquellas carteras modificadas de consumo que mayor ha disminuido? Ha sido de auto. Y luego la gente está preocupada más por ponerse al día con carro, los créditos de los autos carro, que con los de vivienda. Sí, y luego viene tarjetas, y luego viene personal, y viene finalmente vivienda, y nos llamó mucho la atención. Yo pensaba que vivienda es el que debe estar desapareciendo más rápido de la cartera modificada, pero esta estadística es fría, números fríos, entonces es interesante. Entonces, ¿será porque existen estos tipos de créditos con interés preferencial que puede simularle a las personas que tienen cierta protección y son créditos que no los van a ejecutar o garantías? Es correcto, puede ser. Ahora también, si viene una presión de regularizar esto, yo estoy seguro que el tema de vivienda se va a cambiar, va a ser el primero, porque nadie va a querer perder su vivienda. Cuando yo me acerque al banco o aquellos que ya están modificados y son de vivienda, yo voy a cumplir, definitivamente, y no voy a caer en incumplimiento. Pero aquel que no se ha acercado al banco y es de vivienda y ve esta presión ya estos 3 meses, estoy seguro que esta estadística debería cambiar. También el otro análisis, y lo pregunto, puede ser el peso del financiamiento de los distintos créditos. También, sí, auto correcto. Puede ser mayor, quizás, que vivienda, pero no tan fuerte como tarjetas, que puede ser el más oneroso, digamos, en términos de interés. Correcto. Si miramos esos productos, el de tarjeta es el más caro de todos. ¿Hay margen de maniobra en el sector financiero para reestructurar de igual manera todos estos tipos de créditos modificados? El margen, eso va a ir más por el lado de la... A ver, la pregunta es muy buena. Aquí va a ir por el lado, si estamos hablando de consumo, ¿realmente el cliente tiene la capacidad de pago? Que eso es bien importante. Y eso va a ser el gran análisis. Y su capacidad de pago por pandemia se había afectado temporalmente. Significa entonces que yo en los próximos meses yo sí voy a poder pagar. Ejemplo de eso, muchos de ellos ya están recuperando sus contratos, los suspendidos, por ejemplo, que se están activando. Entonces ya está teniendo una recuperación de ingresos y por ende va a poder ponerse, empezar a cumplir de estos créditos modificados para poder ya ponerse al día, definitivamente.
Ahora, por otro lado, en el caso de la vivienda, comparado con tarjeta, personal, etcétera, la vivienda tiene una garantía detrás. ¿Cuál es? La casa. Entonces ahí hay otro fondo de maniobra. Y el auto también hay una garantía, imagino, por el auto, pero si es personal, tarjeta, ahí ya no, no es tanto. ¿Cuál es la forma ahí? Es recuperaste tu contrato, lleguemos a un arreglo de pago de las tarjetas, o lleguemos a un arreglo de pago de créditos personales, ya tienes contrato reactivado, bueno, pongámonos a ver la letra, definitivamente. Y así va a ir. Fundamentalmente, yo lo personal creo que todos estos créditos, en tanto consumo, comercial, etcétera, los plazos se van alargando, definitivamente. Todos los plazos se van alargando. Lo que antes era un crédito a 30 meses o 36 meses, ahora puede ser 48 meses, y así, o 3, o 5, 60 meses, y así vamos. Entonces, también hay límites en la regulación local. Actual ahora hay unos límites también para las reestructuraciones, para los nuevos acuerdos que se están llegando. Dado esto. Interesante todo este panorama que se prevé cuando ya entonces se habla de esta nueva etapa de negociación con los Correcto. bancos. Correcto. Y aquí esta paginita, diría, recoge lo que acaban de publicar las autoridades por parte de la superintendencia y lo anunciado por el Poder Ejecutivo. Aquí, ¿qué va a pasar con las carteras modificadas? Definitivamente todas las carteras modificadas que ya están cumplidas regresan a la regulación antes de pandemia. ¿Okay? Esa regulación ante pandemia es el famoso Acuerdo 4-2013. Y ese Acuerdo 4-2013 te regula, de punto de vista regulatorio, criterio, bajo el concepto de criterio prudencial, lo que es la determinación de las provisiones, bajo criterio prudencial. ¿Okay? Entonces, pero en condiciones no de crisis, no de pandemia. Pero la idea ahora, con esta regulación, es que esta cartera modificada se regularice y vaya hacia las carteras normales que correspondan que se manejaba en el 2019. ¿Se entiende bien la idea? Y a Entonces. volver a esas condiciones de flexibilidad de créditos no tan rígidos, digamos, porque las personas se están tratando de recuperar aún, pero que Sí. entren en una normalidad en la que el banco pueda recuperar esos pagos. Correcto. Aquí en donde, primero eso, y antes de contestarte la pregunta más detallado, aquí tenemos que trabajar un concepto que sí se generó que no es bueno en Panamá. Hay que trabajar la cultura de no pago. Se generó un concepto de cultura de no pago. Y ese concepto de cultura de no pago, hoy en día, o sea, no debe existir, definitivamente. Tengo que pagar. O sea, no, porque estamos en pandemia, no pago. Está bien, hay un alivio financiero. Está bien, no hay problema. Pero va a llegar un minuto que tienes que pagar. Por ende, hay que llegar nuevamente a la cultura de cumplir los créditos, que a lo cual te dieron por parte de un banco. Por eso, hoy en día, y así lo indicó el presidente, que cada persona se tiene que acercar a los bancos para poder analizar su situación y los bancos están en la obligación de escuchar, de acordar en función a las disponibilidades y a la evaluación que haga el banco de esa persona de en su capacidad de pago. Y ahí es donde entra el concepto de la reestructuración de créditos. Entonces, ahí es donde viene también el fin de la moratoria automática extendida. Ya no existe. A partir de ahora, 1 de julio, ya no existe. El fin de la moratoria automática extendida. Y aquí qué importante, cuando teníamos esta ley de moratoria extendida. Esas venció el 31 de diciembre de 2020. Lo que teníamos en el 2021 eran los créditos modificados. Entonces, estos créditos modificados crearon una suerte de una cartera que estaba en suspenso. Y estar en suspenso, el banquero no sabía cómo voy a responder, no sabe, porque tiene información de cómo se va a comportar su cliente para poder cumplir las obligaciones de esos préstamos. Entonces, a partir de ahora, 1 de julio, con esta nueva normativa, es que ya el banquero va a tener esa información porque el cliente tiene la obligación de acercarse, o el banquero también tiene que acercarse al cliente y decir, veamos, ¿cómo resolvemos este tema? ¿Se entiende? Entonces, sin embargo, también hay otro punto
que la mora que existía en el sistema era una mora ciega, que no reflejaba la realidad. Entonces, con esta nueva regulación, se va a contar los días de mora reales, definitivamente. Y los días de mora reales para todos aquellos créditos modificados que incumplieron. Eso es muy importante. Entonces, ahora sí se va a poder saber qué es la mora real. Porque como había una suerte de una cartera en suspenso, dado la regulación de esta cartera modificada, entonces el reloj no estaba contando. Ahora sí va a empezar a contar el reloj para todos aquellos créditos modificados que incumplieron. Aquellos créditos modificados que sí cumplieron, esos créditos van volviendo a lo que se llaman a la regulación previa a la pandemia, que es el famoso acuerdo 4-2013. ¿Ok? Eso es bien, bien, bien importante. Entonces, y eso es un incentivo a justamente, que estoy hablando aquí en la página 6, a la regularización de las carteras modificadas. Se empieza entonces, el 1 de julio, el inicio de la regularización. Ese inicio de regularización significa que debo entender la cartera y debo entender los clientes de mi cartera y debo entender cómo se comportan mis clientes de mi cartera y debo entender cómo podemos llegar a un acuerdo para que cumpla las obligaciones de esos créditos que son parte de una cartera. Y con eso empiezo a eliminar el concepto de la cultura de no pago. ¿Qué debe hacer una persona, por ejemplo, que tenía su contrato reducido o suspendido y a partir de julio su situación mejora, pero venía sin liquidez? ¿Debe buscar un acuerdo, digamos, para volver totalmente a las condiciones que tenía antes de la pandemia, cuando pagaba el 100% de su letra de crédito, o ir gradualmente hacia una normalización de esto? Porque si, digamos, directamente va y paga el 100% de su letra, pero no tenía ningún tipo de liquidez como para tener un fondo también de ahorro, en el cual estamos en esta incertidumbre de una tercera ola de contagios, por ejemplo. Yo siento que eso va a ser va a ser gradual. Siento que no en todos los casos voy a pagar la letra al 100% como lo estaba pagando antes. Voy a tener que llegar a un acuerdo en estos 3 meses que me están dando. Sabes que antes te pagaba 100, te puedo pagar 50. Pero antes pagaba 100 en 2 años, ahora te voy a pagar 50, pero te lo pago en 4 años, por ejemplo. Gradual. Así va a ser. Estoy seguro que va a ser así. ¿Por qué? También hay que entender que el cliente de un banco, y si se viene la tercera ola, ya estamos, el mismo ministro de Salud lo indicó, que estamos en tercera ola, hay una suerte también de incertidumbre otra vez, volveremos a lo mismo, yo necesito liquidez. Entonces, este tema de gradualidad, lo demuestro que es porque me suspendieron y me provocó un problema de liquidez temporal de dinero, o sea, no tenía dinero temporalmente, ahora sí tengo dinero porque recuperé mi trabajo, me contrataron nuevamente, o la suspensión volvió a ser activo, ese contrato, te puedo empezar a pagar de menos a más. Y eso es lo que le llamo yo el inicio de regularización de cartera. Allí está entonces el margen que tenga el cliente de poder negociar con su banco. Muchas personas van a los bancos algo ciegos y no saben qué preguntar y qué negociar y aceptan muchas veces las cosas sin leer las letras pequeñas. Es importante entonces la educación financiera en esto también. Sí, la educación financiera es muy importante. Ahí yo le aconsejo a todas las personas que tengan créditos, primero tratar de ubicar a alguien que conozca un poquito más estos temas, se asesore bien, conversen, antes de firmar un nuevo acuerdo. Eso es bien, bien importante. Y eso ahí es un riesgo de firmar algo que no sé, o creo que entendí algo, pero no era eso, y el día de mañana aparece una sorpresa, y eso es lo que hay que trabajar. Ahora, para eso también está la superintendencia banco, donde el cliente es, superintendencia ayuda a este tipo de clientes para el tema de la educación financiera, pero también el mismo banco tiene que ayudar al cliente para que entienda esto en forma muy transparente. Entonces vamos, por ejemplo, al punto 7 y 8. Ya Correcto. Se van a venir estas llamadas reestructuraciones masivas, considerando Correcto. Entonces esta nueva normalidad económica Correcto. En la que van a estar las personas cayendo a partir del 1 de julio.
Correcto. Entonces van a haber deslizamiento de cartera. ¿Qué significa deslizamiento? Lo que antes yo tenía una cartera masiva, perdón, en stand-by o en suspenso, con periodo de gracia, por ejemplo, y aparece, pues, no te puedo pagar. Definitivamente, lo que antes yo lo tenía en una cartera buena, para decirlo en palabras sencillas, ahora lo tengo que llevar en una cartera mala, definitivamente, con la nueva información que tengo. ¿Ya? Eso es eso. No es otra cosa. O sea, entonces ahora sí va a aumentar los niveles de morosidad porque estaban como en suspenso. Exactamente, y eso viene por el relojito que te decía recién que estaba en cero. Ese reloj no se movía. Ahora el reloj, a empezar a contar los días, voy a contar la mora real. Porque cuando hay un crédito modificado que está incumplido, la regulación me indica que tengo que ver de la mora real desde que empezó el incumplimiento. No cuando dejé de incumplir la modificada, sino el original, para poder estar claro cuánto realmente es la morosidad de ese crédito definitivo. Y eso empieza entonces una nueva ola que se va a llamar las reestructuraciones masivas. Y estas reestructuraciones masivas, que ya lo veníamos diciendo el año pasado que se veía, era como algo lógico, es lo que viene ahora en estos 3 meses que tienen que negociar el cliente o el deudor con su banco para poder reestructurar sus créditos. Entonces, y ahí es un tema ya de una relación privada entre el banco y el cliente. Ya no hay, ahí no hay más que, no hay más, no hay tercero. Relación privada, comercial, privada. Y ahí sí La ya. resolución claramente se indicó que la persona tenía que ir, que no se trata de un arreglo automático, o sea, que no se pueden Exacto. quedar de brazos cruzados esperando a ver que llegue el 30 de septiembre y se acaba esto, sino que es el momento para acudir a los bancos y ver la realidad que se tiene y comenzar entonces a pagar de acuerdo a esas circunstancias financieras que tengan las personas. Así es correcto lo que estás diciendo. Ya, pues nuevamente, por eso que estamos diciendo, fin de la moratoria automática. Se acabó y la extendida, no hay más. Entonces, lo que viene ahora es que el cliente se tiene que acercar al banco, llegar a un acuerdo y eso es caso a caso. Si ese cliente no se acerca al banco, definitivamente el banco está obligado a declararlo ya en incumplido, definitivamente. ¿Qué significa eso incumplido? Significa entonces que el banco va a tener que incrementar la reserva por incumplimiento. Y es lo que estamos indicando acá. Hay posible incremento de reservas por incumplimiento por las carteras modificadas. En otras palabras, ejecutar garantías. ¿Se pueden ejecutar esas Ese es el garantías entonces? efecto, ese es el efecto cuando ya me dejan de pagar. Bueno, entonces, ¿qué garantías tengo? Y ahí empiezo a buscar cuáles son las carteras, cuáles son las garantías que hay detrás. ¿Okay? Entonces, y ahí en donde la habilidad de la banca es no llegar a declarar incumplido. Eso es importantísimo. Porque si llegamos a declarar incumplido, se genera un problema. Ese problema se va a generar una tensión entre el deudor y el banco, porque el banco lo va a presionar para que me pague, ya no me puede pagar vía letra, entonces, ¿qué hay detrás? Entonces, y si no hay nada más que detrás, ya hay un tema que también yo lo comunico al buró de crédito, al APC, y eso implica ya un impacto en el historial de crédito. Y por otro lado, eso también genera un efecto social también, ¿no? Porque empieza el ruido de las ejecuciones de crédito. Y empieza el tema de las adjudicaciones de crédito, de garantía. Entonces, y es lo que no se quiere. Uno siempre escucha a los banqueros decir, a nosotros no nos interesa quedarnos con autos ni tampoco con vivienda, porque son entonces pasivos, digamos, que no quiere tener el banco, no sé si llamarlo de esta manera. Sí, ese es el peor negocio para un banquero, tomarle la garantía. Porque no es un. Tener una garantía de un barco o de una casa, de un auto o de una maquinaria especializada es un problema. Por eso. Ahora, todo este plazo que se da desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, ¿cómo está siendo percibido por los inversionistas que tienen su dinero en los bancos y que están pidiendo también retribución de sus ahorros? A ver. No hemos visto todavía ese impacto o comentario
pero mi opinión muy, muy personal, yo diría que a un depositante, o mejor dicho, me hablaste de un inversionista, ¿no? De un banco. Correcto. Hablamos de los accionistas, los que son los dueños de los bancos, ¿correcto? Exacto. Sí. Yo diría que es, a ver, es bueno y me tranquiliza como si yo fuera accionista de un banco, me tranquiliza porque yo no quiero pérdida, yo no quiero que me incumplan de mi cartera. Luego, hay una ventana de tiempo que le vamos a dar el espacio a un cliente del banco para que regularice sus obligaciones con el banco. Y eso es mejor que estar en una situación que definitivamente, si yo lo presiono y no me puede pagar, y págame con las condiciones X, y no me puede pagar y lo declaro en incumplido, eso es el peor escenario que a mi entender la banca debería vivir, que la cual no debe vivir. Mejor ese espacio, esa ventana, para que se genere esa oportunidad. Y ahí me da más tranquilidad. Cuando uno ejecuta o declara incumplido, se genera una serie de efectos, el tema de la garantía, el tema judicial, hay gastos, hay otros recursos, el tema de cobranza judicial, etcétera, pero también se genera un impacto social, porque te aseguro que ese deudor no se va a quedar callado y va a empezar a hablar con otro, con otro, con otro, se va a generar un ruido en el sistema y se va a generar una especie de generar una mala reputación para la banca, cosa que no debe existir. Es un riesgo que está detrás. Entonces, para mí, si no estoy al lado de la banca, ojalá no lleguemos nunca a declarar incumplido. Y Para tenemos que dar hacer. una orientación a aquellas personas que van a comenzar a tocar esa puerta en los bancos desde ya, porque no es que hay que esperar al 1 de julio para ir, se puede ir desde ya para ir viendo todos estos plazos, porque bien se sabe que no hay soluciones mágicas, no es que tú vas a ir a un banco hoy y van a analizar tu cartera a los 10 minutos y te van a dar una solución a los 20. Tienes que ir primero, tocar esa puerta, llevar unos requisitos, que hagan un análisis financiero de tu situación. Y seguramente a la semana o al siguiente día es que te pueden contactar. ¿Qué recomendaciones da Arturo Carvajal a esa persona que ha tenido su crédito modificado? Lo primero, ya sea persona del mundo consumo o una empresa, lo primero que hay que hacer es a lo interno, revisar mi presupuesto. Y revisar el presupuesto significa, en términos simples, qué ingresos tengo, qué gastos tengo que hacer y de esos gastos, cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales, para llegar a una línea de decir qué dinero o qué, sí, qué efectivo o dinero me queda disponible para poder pagar la deuda. Simple. Eso es lo que hay que Correcto. hacer antes de ir al banco. Entonces, ese dinero disponible que me queda para pagar la deuda, si soy asalariado, es producto de un salario y también es ir preparado también de poder demostrar que mi afectación fue por un tema temporal de liquidez. Y en esos casos, un asalariado es porque me suspendieron. Entonces llevo todo el material legal, etcétera, que documente que estuve suspendido, definitivamente. O que perdí mi trabajo o que me redujeron la jornada laboral. Por ejemplo, llevar todo ese material. Pero lo primero, analizar mi presupuesto personal. Eso es lo primero. ¿Cuánto dispongo de ingresos? ¿Cuántos son mis gastos esenciales? ¿Cuáles son mis gastos no esenciales? Y también pondré una línea, cuánto puedo ahorrar, qué importante, y lo que me resulte es mi capacidad de pago. Y ese resultante que se llama capacidad de pago, se lo explico a mi oficial de crédito o a mi banquero. Y esa es mi realidad. Y eso es lo que tiene que entender el banquero. Correcto. Y otra de las incógnitas Y de ese es repente para que el hay. caso, disculpe, eso es para el caso básicamente de los de consumo.
En el caso comercial o banca de empresa, es exactamente lo mismo. Cada empresa tiene que analizar qué son sus entradas, qué son sus gastos, qué son sus deudas vigentes, cuáles son cuál sería el excedente para poder tener capacidad de pago y negociar con el banquero. Básicamente es lo mismo, es exactamente lo mismo. En uno en presupuesto y en el otro le llamamos, es lo mismo, presupuesto también, yo le llamo el flujo de ingreso y gasto también, es exactamente lo mismo. ¿Qué tan Ahora, viable es cambiar los productos que se tienen por otros? Por ejemplo, hay gente que está cambiando, consolidando deudas, cambiando correcto. tarjetas de crédito por préstamos personales. Sí. Eso son actividades que existen en la banca. En donde y eso no es de ahora, eso es mucho tiempo atrás, en donde definitivamente yo te ofrezco un producto o una facilidad financiera que reemplaza la otra facilidad financiera bajo otras condiciones. Y eso ocurre en la tarjeta de crédito. Se cierra la tarjeta de crédito y luego esa tarjeta, lo que se adeudaba en la tarjeta de crédito pasa a otra facilidad que un préstamo personal. Y ese préstamo personal parte de nuevo con otras condiciones y el deudor se obliga a pagar bajo esas nuevas condiciones. Pero ya la tarjeta se acabó, porque la deuda nueva canceló la deuda antigua. O sea, es otra forma. Eso es parte de lo que vamos a estar viendo con la reestructuración, no solo ampliar los plazos de los créditos existentes, negociar letras distintas con, digamos, cuotas Sí. distintas, pero también el cambio de productos financieros por otros. Sí. Pero eso ha existido siempre. Eso ha Entonces, existido. ya, digamos, para concluir, señor Carvajal, ¿cuál es entonces, digamos en sus palabras, esos desafíos que tiene la banca hacia finales de año, entonces para poder finalmente recuperar esos créditos modificados, volver a la senda de crecimiento de su rentabilidad y por el otro lado que la economía panameña se dinamice? Sí, el gran desafío es entender muy bien al cliente, para el banquero. Entender muy bien al cliente su afectación, su capacidad de pago, ver su historial de comportamiento histórico, pero lo más importante, hacia adelante, su capacidad hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante, y que él lo demuestre. Y para eso implica que el banquero tiene que conocer muy bien al deudor, ya sea el deudor consumo y el deudor banca empresa o comercial. ¿Ya? Es así. Es el gran desafío. Y ahí van todos los esfuerzos de conocimiento del cliente, los esfuerzos de evaluaciones de riesgo, los esfuerzos también de comerciales, los esfuerzos también de confianza y también de retención de clientes. Eso es bien importante. Esos son desafíos. Muchísimas gracias, le damos a Arturo Carvajal No a por esta ustedes. entrevista de lujo que nos ha señalado acerca de las perspectivas que tiene sin duda el tema del sector financiero y todas las perspectivas que se vienen ahora con esta ventana que se abre precisamente para negociar con los bancos, los créditos modificados, la banca también mirando con cuidado todos estos riesgos macroeconómicos que tiene Panamá, pero a su vez tratando de recuperar estas carteras que han estado en alivio o en modificación. Muchísimas gracias. Correcto. No, a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.